¡Hola! Bienvenidos a nuevas historias de terror. Bienvenidos al canal, bienvenidos a nuevas historias. Y hoy les voy a traer cuatro historias también de cementerios, pero son cementerios embrujados. Así que bueno, no les tiramos, empezamos con el primero, que se llama Cementerio de Greyfriars. Edimburgo es una ciudad de leyendas y de historias tradicionales. Pero son muchos los que aseguran que la referente al cementerio de Greyfriars y a uno de sus habitantes es completamente real. Hablamos del sanguinario abogado William Mackenzie, quien se encuentra enterrado en una de las zonas de este campo santo, la cual ha sido cerrada al público general después de que surgieran diferentes episodios inexplicables. Al parecer, a finales del siglo XX, alguien forzó la puerta del mausoleo en el que se hallan sus restos. A partir de ese momento, los visitantes del cementerio comenzaron a sufrir heridas inexplicables, moretones, desmayos. Además, también empezaron a escucharse ruidos espeluznantes que parecían provenir de ningún sitio. Existe un tour nocturno por la zona embrujada del cementerio que es conducido por el historiador John Andrew Henderson, quien conoce a la perfección los misterios del cementerio y quien asegura que han sido más de 400 las personas que han sufrido daños provocados por el espíritu de Mackenzie. Continuamos con el siguiente, que se llama Cementerio Embrujado de París. Las catacumbas de París son de las más conocidas a nivel mundial. En ellas, popularmente conocidas como el cementerio embrujado de la ciudad, los turistas más valientes pueden contemplar centenas de huesos y calaveras que se encuentran en ella, apilados unos encima de otros, mostrando la crudeza de la muerte. Han sido precisamente algunos de estos turistas los que han comentado que han escuchado voces extrañas y que han vivido experiencias paranormales, hasta el punto de sentir cómo un espíritu les atravesaba. Estos sucesos fuera de lo normal han provocado que muchos de los visitantes no sean capaces de recorrer el lugar maldito por completo. No es para menos. Continuamos con la próxima historia, que se llama Cementerio de Burslem. A veces solo hace falta un alma para embrujar por completo un lugar tan especial como es un cementerio. Eso es lo que ha ocurrido con el de Burslem, en el que se encuentra enterrada una de las brujas más conocidas de todos los tiempos, Molly Lake. Cuenta la leyenda que esta joven fue acusada de brujería después de que tuvieran lugar una serie de acontecimientos extraños a su alrededor. Fue el párroco del pueblo el que en cierto momento confesó que había desarrollado algunas dolencias después de cruzarse con un pájaro negro que la propia Molly poseía. Para comprobarlo, una noche fue a su cabaña acompañado de algunos vecinos y cuando abrieron la puerta encontraron a Molly sentada con el pájaro en su regazo. Al día de hoy se dice que si en la noche de Halloween te acercas a su sepulcro y das vueltas alrededor de él mencionando su nombre, Molly aparecerá. Continuamos con el último del día de hoy, que se llama Cementerio de San Luis. Nueva Orleans es una de las ciudades más mágicas de Estados Unidos. Vampiros, brujas, vudú, fantasmas, todo lo que pueda parecerte paranormal ha formado parte del día a día de sus habitantes durante muchos años. Y como no podía ser de otra manera, en esta ciudad también tienen su propio cementerio encantado. El cementerio de San Luis es uno de los más curiosos que encontrarás. En él, los cuerpos no están enterrados bajo tierra, sino que descansan en bóvedas. Además de ser uno de los más bellos de Estados Unidos, existen muchos testimonios que hablan de almas vagando entre las tumbas y de fenómenos cuanto menos extraños. De hecho, no se recomienda hacer visitas en solitario. Y acá llego con el video del día de hoy. En el video pasado hablamos de leyendas prácticamente, y en este estamos hablando de cementerios embrujados. Tenemos los testimonios de personas que han visitado, ¿no?, estos cementerios. Ahora, rarísimo, ¿no? A ver, no es para menos. A ver, convengamos que un cementerio no es el lugar más grato al que uno quisiera estar, ¿no? Una cosa es que vos lo recorras, qué sé yo, que todos lo hemos hecho alguna vez para conocer, todo bien, pero no, digamos que no es un lugar muy agradable para estar tampoco. La primera historia sí, es un poco extraña y no es para menos, como para no tener miedo, ir a visitar ese cementerio y sentir daño provocado por, bueno, por el difunto, ¿no?, nombrado acá. No es para menos. Igual, qué feo. Encima, por lo que dice, son más de 400 personas que sufrieron los daños provocados por este ser. Qué feo. Bueno, el segundo cementerio, o sea, a mí me pareció haber escuchado algo de esto, pero bueno, qué feo de ser ir a recorrer un lugar y, bueno, no poder terminarlo por estas cosas, que tampoco no es para menos, ¿no?
no es para menos ir a un lugar así, empezar a escuchar cosas extrañas y obviamente te vas a asustar y vas a decir, yo no sigo más, obviamente, es entendible. La tercera, bueno, en aquellas épocas era muy común siempre, cuando se hablaba de brujas, era onda, las quemo, no las querían, la verdad. Y bueno, terrible esto. A ver, ¿quién en su sano juicio iría a un cementerio a visitar, qué sé yo, su tumba y hacer lo imposible por encontrártela? Yo creo que nadie en su sano juicio lo haría. Entonces, el cuarto cementerio, bueno, tiene más de lo mismo. O sea, no es como la primera historia, que ellos sí fueron atacados físicamente. Es más de lo mismo, que ven y escuchan cosas, obviamente. No es lo mismo escuchar un ruido, darte vuelta y que no haya nada, no ver nada, a de golpe mirar para el lugar y ver a alguien caminando y sabes que no es real, o sea, que no es de carne y hueso. El susto, obviamente, te lo vas a pegar como quien no. Pero bueno, me parece interesante. Obviamente está el que cree y el que no cree. Chicos, yo creo que esto es todo por el día de hoy. De verdad, espero que les hayan gustado estas historias. Como siempre digo, ten cuidado a la hora de dormir y a la hora de hacer una visita a este tipo de lugares. Y ahora sí, yo les dejo un super beso enorme y nos vemos el jueves. Bye.